Mira, justamente en este momento me gustaría compartir con la audiencia, recordar un episodio de una entrevista de Jorge Ramos, un conductor mexicano de la cadena Univisión, que fue a Venezuela a entrevistar al presidente Nicolás Maduro. Y él ahora está publicando un libro, lo he visto con Jaime Bailey, lo he visto por ahí en algunos otros medios presentando el libro. La primera pregunta que le hizo al presidente Nicolás Maduro, en un contexto donde yo vi entrevistas durísimas, durísimas de una inglesa de la BBC a Nicolás Maduro, y Maduro sostuvo toda la entrevista. Pero Jorge Ramos le hizo la pregunta de, la gente dice que es usted un dictador. ¿Cómo le llamo? ¿Presidente o dictador? Recordemos este episodio y te pido tu opinión. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto, la Constitución. Constitución, me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros, soy un obrero, nombre sencillo. Soy popular, he sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya te corresponde a ti como me quieras llamar. Pero te estoy recibiendo en el Palacio Presidencial de Miraflores. Usted sabe donde que sí, legítimamente llegué por el voto popular. Nosotros todo lo que hemos obtenido, Jorge, todo ha sido por el voto popular. ¿Qué opinas de esta entrevista? Teniendo en cuenta que en este momento las principales voces en torno a esto es, wow, qué buen periodista, te le enfrentaste al dictador. Escuchemos cómo piensa una chica venezolana que no le da la razón a Jorge Ramos. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese pseudo periodista no debería estar teniendo más espacio en conversaciones como esta, porque precisamente ese tipo de cosas son las que buscan. Comentar algo respecto de esta persona, que es una persona que pagó a otros ciudadanos allí en Venezuela para que agarraran el camión de la ¿Les basura. pagó a ese del camión de Está la basura? demostrado, fíjate, tú no lo sabes. Está demostrado con un video cómo fue todo el contexto de ese No, el video lo asunto. vi, pero que está demostrado que les pagó. Que está ello. Toda esta situación se ha repetido. Y estas personas ya luego las vieron por allí en otro contexto, pero este pseudo periodista, insisto, yo prefiero decirle infomercenario. Info mercenario. Sí, Wow. no es precisamente periodismo lo que está haciendo. O sea, él está contratado para provocar al presidente. Fíjate que empieza ni siquiera tiene un poquito de seriedad con el mínimo ¿cómo se llama?, de apego a la Constitución. Y dice, como usted sabe, usted no es presidente legítimo, dice Sí, él. sí, sí, Entonces sí. ya de una, Sí. fíjate tú la postura que tomó Nicolás en responderle sin exaltarse, sin nada de esto, porque sabe a qué se está enfrentando. Y este tipo de personas siempre buscan eso. Y esa es una de las tantas muestras que se tiene. Entonces, este tema del libro, precisamente como esa entrevista, en términos concretos, fracasó, porque, bueno, todo lo que sucedió ya lo conocemos. Él ahora, bueno, lanza un libro creyendo que puede engañar a la población, y la verdad es que se hace inclusive un insulto a la gente, porque siguen pensando y están seguros de que la gente es estúpida y no se va a dar cuenta de cuáles son las verdades, de cuáles son los propósitos, de quiénes están articulando. Fíjate tú, lo presentó con Jaime Bailey, Bailey, sí. que es una persona que siempre ha estado agrediendo al Sí. gobierno bolivariano. Y estas cuestiones, si a ver, vamos a leer un libro, yo me lo quería traer, pero lo dejé en casa, el libro de Richard Nephew, que es el arte de las sanciones. Bueno, si vamos a leer libros en ese sentido, que Richard no es chavista, no defiende el gobierno de Nicolás Maduro, y explica en este libro la afectación terrible y criminal que le causa sufrimiento a la población cuando aplican una medida coercitiva unilateral. Si vamos a leer un libro, vamos a leer otro tipo de contexto que realmente nos aproximen a una realidad más concreta y no propaganda, la verdad, bastante barata y que no llega a ninguna parte. Oye, pero mira, estás ante una audiencia mexicana y aquí en México muchas personas constantemente en pláticas, etcétera. Yo, por ejemplo, pues no he ido a Venezuela. Siento que me falta esta cuestión de verdad. Bienvenido. De ver, estuve a punto de conseguir una entrevista con el presidente Chávez allá. Lo entrevisté aquí, ¿sabes? Que vino aquí a Coyoacán y venía saliendo de la iglesia de San Juan Bautista, donde había en esa época ¿cómo es la virgen esta de Moroboto? ¿Cómo es Coromoto. de Coromoto, la Virgen de Coromoto, y él salía de ahí y lo pude entrevistar, pero siento que me falta eso de ir a ver directamente. Y hay amigos pro Maduro y anti Maduro que me dicen, ven a ver y a comprobar por ti mismo. Y unos me dicen, hay hambre, hay pobreza, aumenta el desempleo. ¿Tú qué dices? Bueno, y hay un montón de cosas que poder contextualizarte, y te parto de un ejemplo. Hace, bueno, una semana antes de la elección en Perú,
por ejemplo, estuvo el susodicho Leopoldo López, que sabemos es esta persona prófugo de la justicia venezolana, ¿sí?, que está liderando la oposición a nivel internacional. Y que vive en España en este momento. Y que vive en España muy bien cómodo, ¿sí?, a diferencia de otras personas. Pues estuvo en una conferencia, además bajo el contexto súper insólito de que fue a apoyar a la candidata que la mayoría de la población rechaza, por una historia que ya conocemos sobre el fujimorismo. Uh-huh. Y estuvo en una conferencia en vivo, y yo la estaba viendo, y dice, hasta con un tono despectivo, ese país oscuro, ahí no hay comida, no hay medicinas, no sabemos si al día siguiente vamos a encontrar comida y todo esto. Y yo, bueno, ardida, porque este tipo de cosas se repiten, o sea, de una manera absurda, y la gente cae en esa cuestión, mucha gente cae en eso. Bajé de mi casa y fui a grabar algunas cosas, que en ese momento era sábado por la tarde y todavía quedaban algunas cosas abiertas. Y fui a una panadería, una carnicería, mostré como la calle, el tema de los puestos de comida ambulantes. Y grabé un videíto donde lo dirijo específicamente a Perú y coloco este tema, ¿no? Y la gente no podía creer el contraste y hubo un montón de respuestas negativas, pero ninguno pudo demostrar pudo desmentir que en Venezuela se había comida. Uh-huh. Ahí pasa otro contexto. Allí tú puedes decir, bueno, pero ¿quién tiene acceso a comprar un mercado decente o digno, todo esto? Y ya esa es otra discusión. Pero de que hay comida en Venezuela, hay comida. O sea, recientemente vi un video de una persona que estaba aquí en México comparando los supermercados de México con los supermercados en Venezuela, haciendo alusión a una cosa que sucedió en el 2015, 2016, que sí tuvimos estos anaqueles vacíos, todo este contexto de las colas y toda esta cuestión, que no fue una cosa, que no fue inercia. Esto fue una crisis económica inducida que se dio en el 2015, y te explico rapidito la ruta. Estas personas... Nos queda un minuto. Ok, esta persona que en el 2015 estaban haciendo la campaña y todo esto, por las elecciones parlamentarias, que el chavismo perdió contundentemente ese año, pues bueno, se escudaron en el tema de la escasez y el acaparamiento generado por esos empresarios que dominan el tema de la producción y la distribución, y allí capitalizaron el descontento, ¿en contra de quién? Del supuesto culpable. Pero bueno, ahí más adelante te puedo contextualizar qué pasó específicamente con algunas candidaturas. Bueno, vas a andar por aquí todavía un tiempo y estaremos en contacto también cuando ya estés en Caracas. Yo también podemos conversar así como al revés, yo entrevistándote a ti ahora próximamente. Por supuesto, cuando gustes. Lo que sí me queda claro, termino con este comentario, es que si en Venezuela estuviese ocurriendo lo que ha estado ocurriendo en Colombia con Iván Duque, todos los medios de comunicación del mundo estarían, pero... Y sin embargo hay un silencio tremendo. En 15 segundos se puede agregar algo. Ese tema que la gente, inclusive ahorita con todo el contexto de explosión social que hay en Colombia, comparaban, bueno, eso es lo mismo que está pasando, que pasó en Venezuela en 2017. Es fácil decir que en Colombia tú no ves a la gente quemando personas vivas, no ves a la gente poniendo guayas de poste a poste para degollar a las guarimbas, ¿no? Las guarimbas. No ves a la gente matando policías, no ves todo este contexto. Entonces los invito a comparar esta situación, porque realmente en los números, en los datos, en la información real, es que están las diferencias, y por supuesto pueden ir a Venezuela a comprobarlo, que cada vez que va alguien... No lo pueden creer. Yo quiero ir, si se porta bien mi corazón, quiero ir. Te agradezco mucho tu presencia esta noche aquí en La Octava, en el centro de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, un abrazo. Por tu presencia.